Siempre cuando uno tiene dudas, más allá de, las, de la ayuda de la digitalidad, eh, siempre está bueno ir a, a los libros. Yo tengo un libro hace mucho tiempo que cada, cada vez que hay algún lugar, algún quilombo en el mundo, me voy a él, digamos, porque me gusta mucho la etimología, el origen del, de las palabras. Eh, y hoy temprano me vine, ya lo había leído la semana pasada, pero me vine temprano a buscar la, el origen de Ucrania eh, y sobre todo del Donetsk. Donetsk es sí. una de las dos repúblicas que acaba de reconocer Rusia y que va a desatar seguramente un conflicto bélico. Yo no creo que, que zafemos eh, del conflicto bélico porque Rusia se acaba de enviar tropas, reconoció este, a las dos repúblicas independientes y se va a quedar claramente con esos, con esos territorios. Pero si es que nosotros somos un, un país, está bien, muy joven, eh, pero. Hace 200 años que tenemos más o menos la misma conformación, que digamos no tenemos extinciones, que digamos con la excepción de lo que fue guerra de Malvinas, eh, no hemos tenido guerras este, externas ni internas por, por, por partes de nuestro territorio y América del Sur en general es una parte bastante pacífica en ese mm. sentido. ¿no? no se recuerdan conflictos entre países, que si alguna vez hubo tensión entre Perú y Chile, eh, por lo menos digo en el siglo XX. Eh, y no hay eh, dificultades que tengan que ver con viejas este, deudas de, de fragmentos de territorios que se quieran quedar uno y otro. Ucrania, Ucrania que es el, el, el eje del mundo en este momento, eh, nació eh, como, como la Rus de Kiev en el siglo o sea, 9, entre el siglo 9 y el siglo 12. Claro. En el, entre el siglo IX y el siglo XII, estamos hablando de los años 900 sí. al mil. Este, mil 200, años antes 1100. que nosotros. Sí, históricamente, dice, hubo lazos entre ucranianos y rusos. Digo, para entender, Rusia y Ucrania están claramente pegados. Llegando, dice, a luchar juntos contra los reinos feudales de Polonia y Lituania y contra los tártaros de Crimea, otra zona de, de conflicto. En la primera mitad del siglo XVII, estamos hablando del de, año 1600, se intensificó la lucha emancipadora contra Polonia y Lituania y la guerra del pueblo ucraniano se prolongó hasta 1648, eh, en la que finalizó con la unificación de Ucrania y Rusia. O sea, en 1600, Ucrania y Rusia eran lo mismo. En 19, no, dicen, 1796 se ratificó la autonomía de Ucrania dentro del territorio ruso. Eh, en los documentos oficiales rusos no se menciona el nombre Ucrania, sino que figuraba como Malorossia, Malorossia, que significa Rusia chica. Y a fines del siglo XVIII Rusia abolió la autonomía de Ucrania, mirá, a fines del siglo XVIII Rusia abolió la autonomía de Ucrania, o sea, se quedó con uh -huh. este, Ucrania de nuevo, eh, y la parte de, de Ucrania situada en la orilla izquierda del río Venier se convirtió en la provincia de Malorossia que es la pequeña Rusia. Recién en, en 1939, o sea, estamos hablando antes de la, segunda, de la Segunda Guerra Mundial, y debido a las cláusulas secretas, dice, del Tratado de No Agresión firmado entre Alemania y la Unión Soviética, Ucrania Occidental, que pertenecía, escucha, a Checoslovaquia, Ucrania pertenecía en ese momento a Checoslovaquia, Polonia y Rumania. Fue incorporada a la Unión Soviética. Más tarde, en 1940, el territorio de Ucrania se vio ampliado a las zonas de Besarabia y Bucovina del Norte. Una vez que finalizó la Segunda Guerra Mundial, todas las tierras de la etnia ucraniana quedaron agrupadas dentro de la Unión Soviética. Eh, bueno, en el 91, o sea, estamos hablando de hace cuánto? 29 años. años, 31 años, 31 años, nada. 31 años, eh, Ucrania proclamó su independencia y el 8 de diciembre del mismo año, los presidentes de Ucrania, la Federación Rusa y Bielorrusia, declararon el fin de la Unión Soviética. Además del nombre Mala Rosilla, que se mencionó con anterioridad, en algunas de las regiones sureñas de la actual Ucrania se solía llamar a la región Novorosilla, que significa la Nueva Rusia. Y la primera vez que apareció el nombre de Ucrania fue en las crónicas de Kiev, en el año 1187. Eh, bueno, significa bukrajina, es decir, en el país. Eh, significa en o tierras adentro de la frontera, obviamente, que habla de la frontera de Rusia. Eh, el gentilicio más este, utilizado es ucraniano ucraniana, pero la Real Academia este, acepta también ucranio-Ucrania. Esto es eh, la historia de Ucrania, un país que eh, desde que tiene memoria viene siendo manoteado entre unos y otros y que forma parte de un montón de... Después está la, la, la historia de Donetsk, que es una de las... Este, Pero sí, de las, repúblicas, de las repúblicas... Bueno, que también, digamos, Pero tiene... es increíble. Y, a, y a lo que yo por ahí... Primero que hay que conocer, son historias que vienen, como vos decís, de, de... de mil, mil años de conflicto bélico. Sí. Y después también, lo, lo que por ahí me pongo a pensar es... ¿Cómo lo vemos desde este lado del mundo? Que, no, como decía, no tenemos historias no, bélicas, no, no tenemos tampoco una cultura de, de resolver los conflictos armados. No, no, además no hay culturas étnicas, no, Nada. no nos diferenciamos entre pueblos, eh, ni, ni ponemos en duda, ni, ni ponemos en, en este, frente al otro este, cuestiones étnicas o religiosas. Digo, acá de verdad se trata de un conflicto de muy vieja data que obviamente hoy se convirtió en un conflicto estratégico, porque Rusia se queda con. Eh, de nuevo Rusia se queda con dos fragmentos importantes de Ucrania eh, y eso digamos implica estar en Europa y de ese modo eh, digamos, afecta sensiblemente la, la seguridad tanto de la comunidad económica europea como de los Estados Unidos. Es el viejo conflicto de, de la guerra fría de, entre la Unión Soviética y Estados Unidos ahora un poco más este, dividida con la presencia potencial o potente de, de China. Eh, digo, vamos a hablar mucho de todo este tiempo, porque creo que se viene un conflicto de verdad de esos que, que te cruzan transversalmente. Eh, y, y yo pensaba hoy, eh, ¿se puede ser indiferente a esto? Y en principio no, porque lo, de lo que se trata es de vidas humanas. Yo te voy a contar un dato que, que lo leí y me, me impresionó. Cuando. Eh, Donetsk, que es una de las repúblicas que, que ahora Rusia reconoce como independientes, eh, empezó la guerra, la, empezó la primera guerra mundial, tenía 500.000 habitantes. Cuando terminó la guerra, tenía 160.000. O sea, murieron más de 300.000 habitantes. En, en, digamos, la historia sangrienta, desgraciada, eh, volcánica, permanentemente. Eh, eh, cruzada por el conflicto, por la muerte, por el odio, es una cosa muy presente que obviamente aprovecha Putin en sus necesidades eh, y que utilizan como excusa las, las, este, la, la Europa y, y, y Estados Unidos a los efectos de, de garantizarse o seguir garantizándose el control eh, de la economía, de los recursos, ahí hay mucho gas. Eh, digo, estamos en presencia de un, de un conflicto enorme, enorme, en el que están en juego menos cosas de las que de las que uno puede imaginar pero en la que van a poner todo sobre la mesa yo creo que va a haber un digamos si Rusia sigue avanzando va a haber un conflicto eh, que nos va a cruzar a todos y nos va a obligar a todos a sentar posición este. sí totalmente y, y las imágenes que veremos de, de estallar un conflicto bélico porque hoy a ver hace qué sé yo, en la Segunda Guerra Mundial, uno no veía por Instagram todas las no. imágenes de guerra. Y hoy vamos a ver la cruda realidad de lo que es un enfrentamiento armado, que nosotros no tenemos ni idea, porque tampoco también pienso en lo, cómo se construye la cultura de un país eh, en estos discursos por ahí eh, tan nacionalistas que te lleva vos a vos a pelear con tanto con. con tanto ahínco, me sale la palabra. No, pero es por, Ingo, sí. Por, sí. Por, por tu país, y pensar que esa es la solución y, y ir. Y Putin. Es, va a estar en, en su despacho, no va a estar en... Eh, Putin va a estar en su despacho... Eh, Biden eh, también, el, sí. el Ucrania también. Entonces a nosotros nos parece eh, inconcebible eso. Sí, es a mí... ¿Qué eh, sé yo? Yo me pongo a pensar, mañana estalla un conflicto armado. Nosotros como Argentina no, no podemos... ¿Quién va a ir a la guerra? ¿Quién iría a la guerra? Bueno. Una guerra bélica. Tenemos, el, eh, tenemos la desgraciada historia de, de la de la guerra de Malvinas, donde lamentablemente después los países te obligan a, a ir a la guerra. ¿no? Por supuesto, pero creo que después de la guerra de Malvinas, como que en nuestro país eh, se han creado consensos en cuanto a la guerra, me parece. Sí, Yo no sí, sé sí, si sí. volveríamos a un conflicto armado por todo lo que hemos sufrido. No, pero Ahora, además, hay, con... hay países con cultura bélica, con cultura... Además, ¿con, qué, ¿Con qué fuerza podríamos llegar? Pero hay países con, con esta cultura tan fuerte que tienen el conflicto armado como, como eh, opción. Ante, ante la falta de, de, de diplomacia, si se quiere, eh, y juegan estos tipos a, a, con bombas, con misiles, con armas nucleares, con gente, con tropas. Es impresionante, la sí, verdad. Sí, además que... con, una, con una ausencia de. Yo a veces lo pienso, uno tiene que irse eh, a, la, a, la, a, digamos, a la insignificancia de la vida humana. Porque sí. es eso. Estos tipos se van a morir. O sea, Putin un día se va a morir. Eh, lo, los, este, los referentes de la de la Crimea de hoy de de, de Donetsk y, de las, y todas las este, las rebeliones se van a morir digamos y, y lo que va a quedar siempre es un conflicto con mayores dolores con mayores este, revanchas este, con generaciones aún más este, más este, resentidas que van a prolongar un, un, un conflicto que cuando te lo pones a pensar desde el punto de vista este, estrictamente humano no tiene sentido no tiene sentido y mucho suf y sufrimiento. Y son familias que se quedan eh, sin gente, con ciudades devastadas. Bueno, de todos los conflictos que hemos visto en los últimos, bueno, de mi vida, todo uno ve eso. Eh, todo lo que Afganistán, Franja de Gaza eh, y todo lo que uno puede conocer más o menos por arriba, por lo que te puede mostrar eh, las redes sociales. Y, y lo me sorprende, insisto, cómo se construye eh, la cabeza de una persona para que eh, vos vayas. O sea, no, no, no sé, bueno, yo tengo parientes en Estados Unidos y ahí todos los militares eh, por ahí caídos en las guerras o de Afganistán eh, o las intervenciones, mejor dicho, de los países de Irak, son héroes nacionales y tienen eh, bustos y tienen cuadros y tienen todo. Y después uno lo ve de afuera y sabe lo que son estas intervenciones eh, estadounidenses en países así. Saben a qué van, por qué van, qué hacen. Eh, pero Sí, además han quedado incluso al desnudo las, las excusas falsas. Claro, de el y, pero uno, uno ve cómo el, 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 la concepción nacionalista al punto tal de, de entregar tu vida, porque para ellos es entregar tu vida, eh, te abstrae de una realidad que es intervenir un país para... Supuestamente pacificar y después dejar un sí. tendal Como se ha dejado A mí hay historias que me resultan muy conmovedoras A lo largo del, de, la, de la historia Uno la va aprendiendo De gente que de verdad entrega su vida Totalmente eh, El caso más emblemático es el de los este, aviadores kamikazes De uh -huh. Japón eh, Que ante la, la impotencia es, Decidían inmolarse Estrellando el avión Contra este, el objetivo Y se mataban ellos digamos. Entonces vos Ahí comprendes de verdad que los tipos creen que los conflictos son superiores a la vida. Y yo sé que hace mucho tiempo, y esto creo que cruza todos los, los aspectos de, de la política, la geopolítica, incluso de la política interna, que yo no justifico eh, ni, ni, ni acepto que alguien crea que su vida está por debajo de otro valor. Digo, a lo mejor tu vida está por debajo del valor de tu hija o de tu sí. hijo. O sea, uno entrega la, a lo mejor entrega la vida este, a cambio de salvar la vida de alguien muy querido que uno entiende como superior, pero a mí me parece directamente Rayano con la locura y con y con la este, con una psicosis o con una psicopatía el hecho de asumir que vas a entregar tu vida eh, por la defensa de algo que eh, es abstracto también porque... que no es más que tierra, que no es más que un dibujo en el mapa, que no es más que eh, porque además no son los... los este, no vas a resolver el problema, lo vas a agravar al problema. Sí, y cada muerte agrava el problema. Sie cada. Siempre se pone por encima la soberanía, pero la soberanía quizás es otra cosa, quizás va por otro lado. Eh, una poder de soberanía económica, soberanía de tus recursos naturales, soberanía política, que na en fin último no, no tiene nada que ver con sí. la vida de las personas y, la... y muestra, para en mi opinión, muestra el nivel de, el nivel último de alienación de una claro. persona con un sistema, con algo, sistema de naciones, de frontera, de nación, de lo que vos quieras, eh, pero así como uno se ve alienaciones de otro tipo, llega al punto de entregar tu vida con una pensando que eh, vas a salvar algo y, y lo vas a, lo vas a empeorar, y ¿no? lo, vas es a, que lo, vas, lo vas a empeorar, porque sí. porque cada muerte trae más víctimas eh, directas y más víctimas indirectas y va a generar mayor resentimiento. Y sí. es una cosa que no se acaba nunca, es una espiral que no se acaba nunca. Te estoy diciendo que hace mil años que Ucrania mil está peleándose. Años. ¿Viste? Digo, mil años. Mil años. Había una canción de Serrat que se llamaba Por las paredes. que empezaba con Mil años hace que el Sol pasa. Uh -huh. Y cuenta los mil años de de, la, de, de de España. y cómo pasaron este íberos, romanos, godos, este, árabes. Y ahí están las paredes, ¿viste? Y ahí quedó todo. Pero lo, ellos pasaron. Eh, y la vida es tan finita, tan cortita, que entregarla uh -huh. para matar a otro, para, para defender algo que es efímero, que puede cambiar. Digo, la, los países cambian, las fronteras cambian, los pueblos cambian. Eh, a mí me, me impresiona que estemos al borde de una guerra, porque, porque uno creyó que, que esto se terminaba. Sí. ¿Viste que siempre dice, no, la próxima guerra va a ser por los recursos naturales? Claro, es obvio, acá hay gas en el medio. Alguna vez vendrán por el agua, seguramente. Pero mientras tanto, la vida se va extinguiendo, el planeta se va extinguiendo, digamos. Es inevitable que esto. Este, si no hacemos algo, es inevitable que esto se termine. Y hacer algo significa hacer algo todos, en nuestra condición de humanos, no peleándonos este, por estúpidas fronteras, por banderas, por religiones, por este, incluso por recursos. Incluso por recursos. Es muy impresionante. Yo anoche cuando me enteré que, que Putin había decidido reconocer las dos repúblicas que mandaba a tropa, digo, de verdad, esto lo sí. no tiene retorno. Pero aparte, ayer, ayer informamos que Macron está ahí tironeando, mediando entre las dos posiciones no, que, que había conseguido ponerle, no sé si con, con intereses, pero había conseguido una reunión para intentar pacificar... Joe Biden que está esperando que Putin haga así para intervenir. Sí, sí, porque además Biden da la impresión de que tiene ganas. De es que, que esto ocurra. Él está jugando todo el tiempo. Todo el con tiempo eso. Que parece que tiene ganas porque en realidad también la depresión económica y la y la este. Y la. Este, ¿Cómo se llama? La, el dólar en caída, este, el desempleo en, en, en crecimiento, le pone a los Estados Unidos, como siempre, una guerra como excusa para salir. o sea sí. Ahí se retroalimenta la industria la industria armamentística, bla, bla. Los presupuestos, digamos, van hacia la guerra, estimulan el nacionalismo, esto es lo que vos, vos decías. Eh, pero bueno, uno sigue pensando que la guerra no tiene ningún sentido. Yo, por lo menos, sigo pensando que la guerra no tiene ningún sentido y me niego a tomar posición que el otro digo, me niego a tomar posición cuando alguien no, estoy con los rusos. ¿Ruso? ¿Qué? ¿Estás con los rusos? que Estoy con Estados Unidos, ¿qué estás con? Sí, ¿Qué? Pero porque ¿Qué además, te vincula? Tomar posición significa avalar justificar la muerte. Justificar la muerte sí, de sí, personas sí. que son inocentes en último en último tramo. Porque nunca se muere un presidente. No, no, a mí detesto a los que dicen, no, ahora hay que estar con tal. Hay que estar, yo no quiero estar con nadie que este, que bombardea a nadie. Eso, sí, eh. a mí me pasó, en eso que vos decías, me pasó una discusión eh, que yo, por supuesto, no, no logra entender porque so, son cosas de miles de años, con lo que pasó en Israel, de los sionistas, de los judíos. Vos decís, pero loco, hay muertes en el medio. ¿Cómo puedes sí, decir sí. yo estoy con esto? porque qué son uno tal por cual? Pues Hablo mucho con Laucha, digo. Eh, porque se, se, eh, se mata gente, mandan a morir a, a personas, eso ya, ya estamos grandes, ya sí, lo podemos sí. reconocer. Y además es difícil eh, eh, discutir sobre la base de, de conocimientos parciales y de una generación de información absolutamente parcial, porque vos todo el tiempo te alimentás de información parcial. Eh, en las guerras, sobre todo, la, la, el rol de los medios y la desinformación es muy importante, siempre es muy importante. Pero bueno, digo, para, para ir pensando en lo que viene, eh, viene una guerra.